Good afternoon, everyone. Welcome to hearing number 31 on uh, human rights and extractive industries in Latin America. And we are very privileged uh, this afternoon to have with us the illustrious uh, many um, important presenters. All of our presenters are important. We have with us the Latin American Episcopal Council, Pan Amazon Ecclesiastical Network, um, and of course, uh, with me, I have Commissioner Cavallaro. Oh, yes, and uh, who is our first vice president? I'm. We may be joined by um, one or two other commissioners, as you know. We just had a very important event as well. Launching of our report on the right to truth, which is not unrelated um, to what we are discussing today. So, this is a very special hearing for us. As you know, the Commission at this moment, and indeed uh, my rapporteurship on the rights of indigenous peoples, have launched and are in the process of preparing a report on the exploitation of natural resources and its impact. On indigenous peoples and peoples of African descent. So, we view this hearing as very important to that whole process. I am Rosemary Antoine, President of the Commission, and we would like to begin. We would normally give 20 minutes each, but I think on this occasion we can give maybe 35 minutes, 35 minutes. I think we will give 35 minutes. And then we will have some questions from our side and get back to you. Please proceed. Thank you. Muy buenas tardes, eh, me llamo Pedro Barreto Jimeno, soy Arzobispo de Huancayo en Perú y presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe CELAM. Saludo a la reciente elección de la señora Rosmarie Antoine como presidenta y al vicepresidente, el señor James Caballaro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, reciba un saludo muy cordial el secretario ejecutivo, el señor Emilio Álvarez. Una feliz y alentadora coincidencia es que hoy recordamos a San José, patrono de la Iglesia Católica, quien tuvo como misión cuidar y proteger a Jesús y a su madre María. Asimismo, celebramos hoy con profunda alegría el segundo año de la toma de posesión como obispo de Roma de nuestro querido Papa Francisco. El nombre hace referencia a Francisco el Pobre de Asís. Constructor de paz y protector de los bienes de la creación. Permítame presentar a los que me acompañarán en esta exposición. A mi derecha está Monseñor Álvaro Ramasini, obispo de Huehuetenango y presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado de Guatemala. También está. Enfrente mío, el señor David Lobatón, profesor de Derecho de la, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y responsable de la elaboración del informe sobre el tema que nos convoca esta tarde. También nos acompaña el señor Mauricio López, secretario ejecutivo de Cáritas Ecuador y de la red eclesial Pan Amazónica, Repan. A mi izquierda está Monseñor Roque Palossi, obispo de Roraima, representante del señor Cardenal Claudio Humes, presidente de la Comisión Amazónica de los Obispos de Brasil. Asimismo, apreciamos como signo de comunión de la Iglesia Católica, en América la presencia de Monseñor. Timothy Broglio, consejero de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de Norteamérica, y de Monseñor Donald Bolen, presidente de la Comisión Justicia y Paz de los Obispos de Canadá. Las entidades que han solicitado esta audiencia al, a la SIT son el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAP, la Comisión Episcopal para la Amazonía de los Obispos de Brasil, el Secretariado Latinoamericano de las Cáritas y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas, CLAR, instituciones que conforman la REPAN. Como miembros de la Iglesia Católica América Latina y el Caribe, nuestro propósito en esta audiencia es testimoniar la angustia y sufrimiento de muchos hermanos y hermanas que sufren en algunas circunstancias las consecuencias de una devastadora y cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano y sin ética. Nuestra exposición tiene tres objetivos muy precisos y urgentes. Primero, dar a conocer la posición y la seria preocupación de la Iglesia Católica ante las graves consecuencias del creciente extractivismo formal e informal que se extiende en toda nuestra región. Segundo, presentar entre otros muchos algunos casos emblemáticos entre otros de diversos países de América Latina donde la actividad extractiva vulnera los derechos de las personas y su entorno natural. Tercero, formular como Iglesia Católica algunas propuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Estados, a la sociedad civil y de manera especial a las comunidades campesinas e indígenas quienes se merecen una vida digna, y el respeto a sus culturas ancestrales. El Papa Francisco afirma que si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Somos testigos cercanos del aumento de enfermedades graves que han sufrido y sufren las poblaciones campesinas e indígenas a causa de los humos tóxicos, la fundición de la orolla en el Perú, por ejemplo, y la destrucción ambiental del aire, agua y suelo que afectan a toda la región. Ellos son una fuente destructiva del tejido social, de vulneración de los derechos de las personas y de una angustiante y creciente conflictividad social. A esto se añade la criminalización de la protesta y en ocasiones se da una inadecuada o excesiva respuesta represiva estatal. Escuchemos ahora la posición de la Iglesia Católica ante el clamor de nuestro pueblo, especialmente de los pobres, y dispongamos a ser instrumentos de paz y de responsabilidad compartida para ejercer nuestros deberes y servir al bien común de la sociedad con el respeto irrestricto de los derechos de las personas y los bienes de la creación. Dejo ahora la palabra a Monseñor Álvaro Ramazzini, que va a explicar con mayor detalle cuál es la posición de la Iglesia frente a este tema. Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Desde la Iglesia Católica constatamos que sí es cierto que las industrias extractivas generan importantes recursos económicos para nuestros países, pero también es cierto que hay ahora una expansión acelerada de estas industrias, sea formales como informales, y una explotación irracional que está impactando negativamente el medio ambiente de las poblaciones aledañas afectando sobre todo el derecho al uso del agua con consecuencias negativas para la salud de las personas. En esta situación hay una corresponsabilidad de los estados, tanto de los estados en donde se actúa con la explotación de estas industrias extractivas, como también de los estados que con sus empresas actúan fuera de sus territorios, como es el caso de Canadá, Estados Unidos y otros. Vemos también con preocupación que las instituciones financieras y las empresas internacionales involucradas en este tipo de industrias se hacen fuertes al punto de subordinar las economías locales y debilitar a los mismos Estados. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha denunciado que en ciertos casos se ha dado un comportamiento irresponsable de las empresas transnacionales porque en el desarrollo de sus actividades extractivas no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente a estas prácticas indebidas. En algunos estados que han ratificado el convenio 169 de la OIT, Dicho convenio no se cumple y origina así conflictos en las comunidades indígenas. Muchas veces las industrias extractivas internacionales no respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones locales. La preservación de la naturaleza se subordina al desarrollo económico. La calidad de vida de tanto de las personas como de los animales y plantas se sacrifica por la contaminación producida por las explotaciones mineras y de hidrocarburos. Generalmente, las industrias extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico afectan el derecho humano al agua como un bien público y necesario. Podemos vivir sin el oro o la plata o el petróleo, pero no sin el agua. La vida y la salud de los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importantes que la explotación de los metales. Estamos convencidos que es necesario lograr un equilibrio entre la protección y el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Hemos descuidado este bien precioso que es el medio ambiente y así hemos olvidado la gravísima responsabilidad de cuidar el planeta para que las futuras generaciones lo encuentren en mejores condiciones. Esto es un asunto de justicia transgeneracional. No se debe aceptar que la riqueza material actual sea la causa de la pobreza para las futuras generaciones. Para afrontar debidamente esta responsabilidad es necesario tomar en cuenta los componentes de un auténtico desarrollo humano integral, no solamente económico, componentes como la sostenibilidad, la inclusión social de los más empobrecidos, la regulación y la máxima reducción de los efectos negativos sobre el medio ambiente. La doctrina social de la Iglesia enfatiza que una, corriente, una correcta concepción del medio ambiente no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación. Por el contrario, la intervención del ser humano en la naturaleza debe regirse por principios éticos, tales como el respeto a las otras personas y a sus derechos y el respeto hacia las demás criaturas vivientes. No somos los dueños de la creación. Somos sus guardianes y administradores. Y desde hace tiempo la Iglesia Católica viene advirtiendo sobre los impactos que a nivel global puede causar la contaminación y la explotación desmedida de los bienes naturales. El Santo Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI eh, han exhortado para que tomemos en cuenta que estamos delante de una crisis ecológica en el sentido no solamente de la palabra, sino ecológica, humana. Así también lo ha recordado el actual Papa Francisco, quien ha dicho que la economía debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Por eso, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Buscar una sana compatibilidad entre la sostenibilidad, y la prosperidad de las comunidades, tanto en las zonas rurales como urbanas, por medio de medidas legislativas y normativas, es un reto al cual los estados deben, poniéndose de acuerdo, buscar consensos para reducir la pobreza y las amenazas a la vida y medios de subsistencia de los más pobres y desfavorecidos. ¿Quiénes son los más pobres? Los más pobres entre los pobres son los pueblos indígenas, quienes se ven afectados por la degradación y contaminación del ambiente. Una situación particular que nos preocupa es la de la Amazonía. Hasta hoy ni gobiernos nacionales ni comunidad internacional... Han hecho lo suficiente para detener la deforestación, la contaminación de los ríos, la depredación de las especies y la grave vulneración de los derechos y estilos de vida de los pueblos indígenas que ahí viven ancestralmente. Queremos ratificar nuestro compromiso con la Amazonía, plasmado ahora en la creación de la red eclesial Panamazónica. Este compromiso nace de las opciones que hemos hecho los obispos en América Latina de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los compromisos tomados en las cinco conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y como resultado de oír el clamor de los pueblos excluidos y marginados. No vamos a quedar indiferentes ante este grito. Por eso también quiero recalcar lo que ha dicho el obispo el arzobispo Barreto al señalar que nos preocupa en este momento grandemente la criminalización de los y las defensoras de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Esto va desde ataques verbales y calumnias hasta hostigamientos, procesos judiciales, amenazas de muerte, atentados y asesinatos. En este momento hay una criminalización de la protesta social, aun cuando sea justa y legítima. Finalmente, honorables comisionados, en el marco de la separación Iglesia Católica y Estados, consideramos que debemos juntos buscar Estados nacionales, empresas nacionales y particularmente transnacionales, la sociedad civil y la comunidad internacional, otros modelos alternativos y sostenibles del desarrollo económico y... A la explotación de los recursos naturales. Agradezco su atención a mi exposición y paso la palabra al abogado David Lobatón. Muchas gracias, señores comisionados, señora comisionada, señor secretario ejecutivo. Eh, la parte que muy brevemente voy a desarrollar acá eh, tiene eh, solo un propósito eh, eh, ejemplificativo, si se puede decir, eh, eh, en el sentido que siendo esto una audiencia temática, no es una audiencia de casos, simplemente lo que el informe que hemos preparado y que hemos alcanzado una versión preliminar y al final la audiencia vamos a, a alcanzar la, una nueva versión eh, quiere lo que quiere es eh, dejar eh, muy en claro que la Iglesia Católica en América Latina eh, ha plasmado su discurso en actos concretos a lo largo de todo el continente, acompañando diversos procesos en conflictos socioambientales. Los casos que hemos logrado documentar son eh, por el momento cinco casos, estamos validando eh, otros dos casos de Guatemala y Colombia, y los que muy brevemente les voy a contar eh, las, los detalles y la data y la información está en el informe escrito. El primer caso es el caso Piquia de Bayo de Aceilandia, en Brasil. El otro caso es el de San José el Progreso, en Oaxaca, México. El tercer caso es del Parque Nacional Yasuní, de Ecuador, que es un caso bastante conocido a nivel internacional. El cuarto caso es el, de la, el caso de la comunidad Nueva Esperanza, de la región Atlántida, de Honduras. Y el quinto y último caso al que muy brevemente me voy a hacer referencia es el caso del lote petrolero número 116 de las regiones de Amazonas y Loreto en el Perú. Como ustedes podrán apreciar, señora comisionado, señores comisionados, eh, de esos cinco casos, a modo de ejemplo, tres corresponden a la Amazonía y dos a, a Mesoamérica, ¿no? a la región de Mesoamérica. Muy brevemente, solamente para, para ejemplificar, el caso de Piquia de Bayo es una población pequeña que eh, se vio, vio bastante trastocada su modo de vida a partir de un proyecto inmenso minero Carajás Grande, llevado a cabo por Vale, la empresa Vale y otras empresas en esta región del Brasil y a partir del 2007 hubo la certidumbre de que era incompatible la, la convivencia de la comunidad con eh, las industrias eh, que se habían desarrollado alrededor de la comunidad y por tanto el 2008 se decidió el reasentamiento de esta población en otro lugar libre de contaminación esto ha generado eh, una tensión social eh, y una serie de medidas del Estado brasileño, del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo, pero a la, a la vez también un acompañamiento por parte de la Iglesia Católica del lugar, en especial de la parroquia San Juan Bautista, y de una red de justicia con, eh, llamada Red de Justicia Nostrillos, que ha hecho un excelente seguimiento, acompañamiento a este caso. Eh, el otro caso es el caso de San José del Progreso en Oaxaca, México. Eh, que aquí eh, de lo que se trata es lo siguiente, que en el 2006, eh, la empresa minera Cusca, Cuscatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mines, eh, comenzó a operar en esta región eh, de, de Oaxaca con la oposición mayoritaria de la población eh, del lugar, que se organizó en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Oclatán, CPU. CPU y a partir del 2011 y 2012 se generó una fuerte eh, atmósfera de tensión social y de agresiones que ha supuesto inclusive el asesinato de dos defensores de derechos humanos. Eh, nuevamente aquí el rol de la iglesia ha sido múltiple, no solamente la parroquia, el lugar. El párroco Martín Octavio García Paz eh, fue detenido y luego liberado simplemente por acompañar a este reclamo. Y también eh, esta, esta, este conflicto tiene el acompañamiento de eh, un centro eh, que es muy conocido, de hecho se pasó también aquí en el sistema interamericano y que fue fundado por la Compañía de Jesús, el Centro Pro Juárez, más conocido como Centro Pro. Eh, luego está el caso del Parque Nacional de Yasuní en Ecuador, como ustedes saben, eh, el gobierno del, eh, del Ecuador... Eh, decidió que eh, pedía autorización expresa a la Asamblea Nacional para poder eh, autorizar la explotación petrolera en esa zona que es una reserva natural. Eh, la Asamblea Nacional autorizó esto, porque ese es el procedimiento constitucional en Ecuador, y eh, esto se autorizó con eh, la exigencia que hubiese una debida y previa derecho de consulta a las poblaciones indígenas. Cosa que no se ha eh, cumplido en la forma de vida, tal como lo revela un estudio del, del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Puse. Eh, esto ha generado también una serie de tensiones sociales y también nuevamente eh, ataques eh, a, a, y agresiones a algunos eh, agentes pastorales, como es el hermano capuchino Carlos Ascona que sufrió un extraño y violento asalto justamente luego de una manifestación pacífica en contra de esta eh, explotación petrolera. Aquí quien acompaña este proceso es el vicariato apostólico de Aguarico en esa zona. Eh, estoy terminando el caso, el cuarto caso es el caso de Comunidad Nueva Esperanza de Honduras en la región Atlántida. Aquí hay un empresario hondureño, Lenir Pérez, que pretende eh, hacer una explotación minera en la zona, con la, nuevamente la oposición mayoritaria de la población del lugar, y eh, tan fuertes han sido las amenazas e intimidaciones contra eh, un sacerdote, el sacerdote claretiano César Espinosa Muñoz, que la ha merecido él y otro defensor de derechos humanos medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están vigentes, entiendo, la, la medida cautelar 195-13. Eh, frente a eso, la eh, congregación de misioneros claretianos y la diócesis de La Ceiba se ha pronunciado firmemente rechazando este, este ambiente de violencia e intimidación y se pregunta si en esa zona que alberga parques naturales, el 40%, eh, la, la zona de mayor producción del agua en Honduras, si es que vale ahí eh, incorporar eh, industrias extractivas. Y finalmente, es el caso del lote petrolero 116 en el Perú, que eh, fue concedido para exploración, todavía no está en explotación, sino en exploración, a la compañía eh, Pacific Rubiales de capitales canadienses y colombianos, el año 2006 y el año 2009, 87 APUS de las cuencas amazónicas de 55 comunidades indígenas de la región expresaron su rechazo a este proyecto porque no habían sido consultados previamente. Solicitaron eh, que se iniciara el proceso de consulta. Como ustedes saben, en el Perú hay una ley de consulta previa. Y sin embargo, el Viceministerio de Interculturalidad en, en el 2013 rechazó ese pedido señalando que no podían consultar, consultarse concesiones anteriores a la ley cuando en realidad el convenio 169 está vigente del año 95. Esto ha supuesto que el año pasado, el 2014, esas organizaciones indígenas interpusieran una demanda de amparo que está siendo patrocinada por diversas organizaciones de sociedad civil, entre otras, por dos organizaciones de iglesia, el Centro de Asesoría Amazónica, el CAP y el CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social. Muy rápidamente, ha sido un resumen muy apretado, pero vuelvo a insistir, de pronto en el diálogo o en el informe podrán ver mucho más detalle de los casos. Muchas gracias y le cedo la palabra a señor Mauricio López. Un saludo respetuoso a los comisionados y comisionadas, secretario ejecutivo, el Papa Francisco ha dicho, Dios perdona siempre, las personas perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona. Este llamado es definitivo y contundente y está en el marco de la creación de esta red eclesial panamazónica, que representa una pertenencia y una presencia profunda de la Iglesia desde muchos tiempos atrás, con tropiezos evidentemente, pero también con grandes luces. Pero esto es un desafío que tiene tres elementos fundamentales. Es un desafío descomunal que se convierte en un imperativo ético universal, por lo tanto ineludible, que nos implica a todos y todas. Segundo, es un llamado a la metanoia, o sea, a un cambio radical de corazón, de actitud, que nos implica a todos. La Iglesia también. Está buscando esa capacidad de articularse para responder a ese cambio, porque esto es un desafío para todos. Y tercero, y sobre todo, los rostros concretos, esos más vulnerables y vulnerados por las estructuras también presentes y que viven con mayor fragilidad esta exclusión, el pecado estructural o la cultura del descarte de la que ha hablado el Papa Francisco. La coyuntura es única. El Papa Francisco nos invita a actuar en una construcción de condiciones de vida más digna para los más vulnerables, sobre todo las próximas generaciones y también las poblaciones indígenas y de entre ellos los pueblos en aislamiento voluntario también. En ese sentido, la Panamazonía es una territorialidad, entre otras, que implica una respuesta urgente, porque tiene también una serie de conflictos y procesos sobre ella que nos llaman a una respuesta concreta. La vulneración, la exclusión, el desconocimiento de las identidades, la violación de derechos individuales y colectivos, desplazamiento, etcétera, nos llaman a responder juntos. Pero la mirada nuestra como Iglesia también es ver la esperanza en estos rostros. Es una biblioteca genética inexplorada, enorme, los recursos hídricos más importantes del planeta, el 20% del agua que se puede consumir no congelada, pasa por ahí. Es un sistema vivo muy complejo, pero insisto, sobre todo los rostros concretos que nos hablan de una manera tam, también distinta de ver la vida, su cosmovisión y este pedido también de, de responder a ellos. Ante esto, la Iglesia primero pide perdón por los tropiezos vividos durante los años, pero reconoce también las grandes luces de una presencia que creo que no se compara también con otras instancias, una presencia histórica desde tiempos inmemorables, extensiva, legitimada, diversa, con proyección a futuro, incerta e itinerante. Esta suma de los tropiezos, los aprendizajes con las esperanzas es lo que da lugar a esta red eclesial panamazónica, que, que se trata de una puesta a tono de la iglesia para responder a este desafío. ¿Qué pretende esta red inédita, única, que responde a desafíos territoriales? Ser una plataforma de múltiples actores de la iglesia y colaboradores cercanos, ser un acompañamiento a los sujetos que viven en la Amazonía para que sean sujetos de su historia, su historia política, económica, política, cultural, de su futuro, acompañar a los diversos pueblos indígenas y grupos vulnerables y también eh, buscando esa construcción de otra visión, de otro mundo posible. Estamos aquí entonces porque creo que tenemos mucho que aprender de lo que la CIDH ha generado también en cuanto a jurisprudencia y reflexión, pero también porque tenemos un aporte significativo que hacer en el acompañamiento a los procesos, las personas y el seguimiento también de los casos. Es así que don Roque Paloshi, presente en ese territorio con un compromiso como pastor con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, dará las propuestas que tenemos ante esta comisión. Gracias. Obrigado, Maurício. Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral e comissionados. eu falo em português porque é a minha língua e tomo a liberdade também de apresentar uh, as, algumas propostas a senhoras e senhores. Tendo exposto a posição da Igreja Católica sobre a violação e abuso dos direitos humanos dos povos indígenas e não indígenas afetados pela indústria extrativa na América Latina e tendo se mencionado brevemente alguns casos emblemáticos. Nos quais a Igreja exerce um importante papel, concluímos nossa apresentação formulando algumas propostas à Comissão Interamericana e, por meio dela, aos Estados e organizações da sociedade civil das Américas e do Caribe. A Comissão Interamericana. Nós, peticionários, desejamos explorar, junto à Comissão, a possibilidade de estabelecer um canal permanente de cooperação, entre outros aspectos. Prevemos oficinas de formação sobre parâmetros internacionais em matéria de direitos humanos dos povos indígenas e não indígenas, visando agentes pastorais da Igreja Católica e Líderes Sociais. Segundo, um relatório anual dos peticionários à Comissão Interamericana sobre agressões e ameaças sofridos por agentes pastorais da Igreja Católica e líderes sociais. Bem como sobre o compromisso ou não por parte dos Estados dos compromissos internacionais em matéria de direitos humanos dos povos indígenas. Aos Estados das Américas, solicitamos aos Estados, tanto de origem quanto receptores, a assumir uma corresponsabilidade internacional em respeito à natureza e aos direitos humanos dos povos indígenas e não indígenas, a qual supõe, entre outros aspectos, a reparação integral às vítimas e a restauração do meio ambiente em caso de danos ambientais e violação de direitos provocada pela indústria extrativa. Segundo, também pedimos aos Estados das Américas a não criminalizar as manifestações sociais dos povos indígenas e não indígenas em contextos de conflitos socioambientais. E suplicamos aos Estados a usarir os esforços para buscar uma solução pacífica e justa dessas demandas sociais, através do diálogo pautado no respeito às pessoas, sua cultura e natureza. Terceiro, ratificamos nossa preferência preferencial pelos pobres, que é o compromisso da Igreja, também de exercer um papel mediador dos conflitos socioambientais sempre quando seja vontade das partes. Abraços para citar o Papa Francisco na encíclica Alegria do Evangelho, apesar de toda a corrente secular que invade as sociedades, em muitos países onde o cristianismo ainda é a minoria, a igreja católica é uma instituição com credibilidade frente à opinião pública. Confiável no que tange ao âmbito da solidariedade e de preocupação pelos mais carentes. Em reiteradas ocasiões, atuou como mediadora para a solução dos problemas que prejudicam a paz, a concórdia, a terra, a defesa da vida e os direitos humanos dos cidadãos. Fecho aspa. Quarto, solicitamos os Estados e demais a exaurir os esforços políticos, institucionais e legais com o propósito de que o reconhecimento nacional e internacional do direito dos povos indígenas e tribais aos seus territórios ancestrais sejam efetivado com medidas concretas, como a concessão de títulos de propriedade, reconhecimento de posse, criação de áreas protegidas, aplicação efetiva de sanções drásticas contra desmatadores e responsável pelo corte ilegal de madeira, entre outras medidas. Quinto finalmente suplicamos aos estados ao isarir todos os esforços necessários para encontrar consensos e promover modelos alternativos e sustentáveis de desenvolvimento, tomando em consideração a diversidade e interculturalidade do continente, principalmente quanto à forma de vida, à sabedoria harmônica com a natureza dos povos indígenas e tribais. Particularmente, pedimos que os estados adotem esses modelos alternativos e sustentáveis de desenvolvimento para a Amazônia, patrimônio da humanidade. As organizações da sociedade civil das Américas conclamamos as empresas extrativas a respeitar efetivamente os parâmetros internacionais em matéria ambiental e de direitos humanos, como o direito ao território, a consulta prévia, a vida e a integridade dos povos indígenas e tribais. Convidamos as organizações da sociedade civil a conjugar esforços para a defesa pacífica da natureza e dos direitos humanos dos povos indígenas e tribais. Em particular, solicitamos que defendam a Amazônia. Repito, patrimônio da humanidade e para tal fim, as convidamos a participar de iniciativas como as criadas recentemente e que o nosso irmão Maurício se referiu pela Igreja Católica à rede eclesial pan-americana. Aqui abro aspas para citar uma pequena parte da Carta Pastoral da Repam. A Repam se coloca ao serviço dos povos da Pan-Amazônia, busca lutar em defesa da sua, de sua sabedoria ancestral, dos seus territórios e do seu direito a uma participação efetiva nas decisões em relação à sua vida e ao seu futuro. Os povos amazônicos possuem o direito à consulta ante toda a política imposta na região. Reconhecemos e valorizamos sua espiritualidade na relação harmônica com a criação. Por fim, uma palavra de gratidão aos povos indígenas américas. Nós queremos manifestar a nossa estima e nosso reconhecimento a todo o bom e verdadeiro ensinamento dos povos originários nem sempre a igreja reconhece que valorizou su suficientemente a visão do mundo dos povos indígenas, mas reconhecemos que os permite viver em harmonia e equilíbrio com o universo. Nesse sentimos, pedimos publicamente aos povos indígenas do nosso continente que, com seu testemunho de respeito à relação entre homem e natureza, ainda muito presente no seu estilo de vida, e que parte de uma visão ecológica profunda e espiritual da terra eles os ajude a cultivar a empatia com a nossa irmã mãe terra traduzindo em ações concretas muito obrigado senhora presidente senhores comissionários e secretário geral a um par de okay, se quiser. Ok, sure. Não, eu pensei que eu já seu botão. É tudo, é Ok, obrigado. Obrigado so much. Uh, vou to ao comissário Vanuqui para fazer uma observação. Obrigado, presidenta. Me agradecimentos também como comissionado a essas importantíssimas informações, a la iniciativa, a presença do CELAN aqui, a organizações de da sociedade civil. Eh, me permitam nas palavras de reflexão porque hoje eu estou aqui há ser um ano e três meses é sem dúvida um dia de mais forte emoção que eu tenho porque por lá manhã uma importantíssima audiência sobre direito à memória verdade em Bolívia no intervalo do almoço no almuerzo houve a divulgação de nosso informe sobre o mesmo tema e agora a presença e as palavras me, me evoca de novo toda uma memória em que se entrecruzam. Uh, eu sou também uma pessoa que, uh, com 18 anos de uma família extremamente católica, meu padre estuvo 12 anos em um seminário caritiano e seu irmão foi cura, três irmãs religiosas. Eu tinha esta formação católica quando eleído leído as resoluções da Conferência de CELAN de Medellín 68, e me recordo, me permitam em português, uh, não basta refletir, obter maior clareza e falar, é preciso agir. Esta não deixou de ser a hora da palavra, mas tornou-se, com dramática urgência, a hora da ação. E essas palavras orientaram a minha caminhada, que quase 50 anos depois, e para os cristãos a ideia de ressurreição é sempre muito forte, e para mim este momento é também um momento de ressurreição. É da palavra, a palavra de uma igreja, a do Papa Francisco, que é a igreja de Dorothy Stang, de Padre Josimo, de Tito Alencar Lima, de. Uh, padre Ezequiel Rami e tantos, padre Antônio Henrique Pereira Neto, é, vítimas brasileiras da violência dos negócios, da violência dos projetos de desenvolvimento é, predadores e da violência de regime ditatorial. Né? A Igreja é, de Casal Dáliga, de Aldecâmara, a Igreja de Dom Paulo Evaristo Arnes, a Igreja de Dom Oscar Romero. Agora, em Sagração, Santificação. Eu sou o responsável pela unidade temática sobre DESC, Direitos, Direitos Econômicos, Sociais e culturais, que é recebido como sucessor de presidenta Rosemary. E, e muitas vezes cambiamos para descar, para agregar água ambiental, que, neste caso, é muitas vezes água, como as ponências ando recordado agora. la construção de uma futura Relatoria Especial de DESC, este momento também é eh, muito importante, porque, há um ano, eu havia chamado a uma presença maior de sindicatos de trabalhadores que não tenían uma tradição forte de presença aqui nesta comissão. Uma presença maior dos estudiantes. E agora, por esta iniciativa, se recebemos as propostas de, de braços ampliamente abertos e também temos nossas propostas. propostas. Proposta de, em primeiro lugar, se seguirmos juntos caminhando uh, para a construção de la futura relatoria especial, aproveitemos reuniões eclesiais em los países, eh, reuniões regionales para aplicar uma hora, duas horas, três horas que sejam, para uma consulta entre agentes eh, pastoralistas que estão presentes em todas as condições de vida do pueblo, com seu trabalho histórico de defensa de dos direitos humanos de los pobres e também com sua uh, su ampla autoridade com uma palavra que sempre por los detentores de poder político a izquierda ou à derecha não importa e também a las elites empresariales no que eu uh, penso também quando hablo de elites, elites políticas em poderes judiciales não somente governos, mas quantas vezes há irreúeses católicos que participam na vida da comunidade e casi nunca têm oportunidade de ouvir de los pastores palavras para esse para decisões de defesa. Lá llamada judicialização de los derechos económicos, sociais e culturais. Então, a comissão, dela relatoria e las demais relatorias também têm muito que dizer a relatoria de direitos indígenas, outras, pelo para a unidade temática, desse que es é um momento de forte esperança e vamos seguir sim, estrechando la nossa cooperação e pedindo que também a Igreja Católica em suas ações ecumênicas sensibilizem a outras igrejas. Para novas audiências como essas, algumas da Igreja Católica, de entidades, outras ecumênicas, e divulgação, divulgar a presença hoje em Washington, o documento que estão apresentando aqui, porque penso que isso pode ser uma energia decisiva em los necessários cambios. Thank you, spoken from the heart, as you can see. I also want to congratulate you, as leaders of the church, um, for taking up this issue directly with us. I think it might be a historic moment that I, I, I need to may need to be corrected. But I don't know if we've ever had an entire panel of priests um, presenting. As I said, I we need to check the history because this is a this is a very old institution, um, and I, I think it's acceptable and correct. It's at the core of. Human rights really is about fundamental social justice, and it's about norms and values that really embrace all humankind. And there's a certain spirituality and morality, the tenets of human rights. So I thank you for coming to us. Directly lending your very legitimate voice and very strong voice and important voice to this issue, which is really important to all of us um, at the Commission. Uh, I actually think it's one of the most important human rights issues of our time, certainly from the point of view of my rapporteurship on the rights of indigenous peoples. I think this issue is emerging as the issue at the moment. And also, I'm um, the rapporteur for the rights of persons of African descent. And we also see that that is important for them, um, for some communities in the region, in relation to uh, exploitation of natural resources, extractive industries, and the like. And the way in which they impact, such a wide ranging impact, on so many human rights, on livelihoods, on their rights to property, which indigenous peoples have entried, entrenched rights to their lands and so which are being violated, on the movement, on the environment, on on the expression and even life. And you mentioned criminalization, which if my colleague who is a rapporteur on the rights of human defenders were here, would also be able to add to this the, the many Concerns we have in relation to the defenders of human rights, indigenous leaders, and persons of African descent. Those leaders of their communities in 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 Honduras and Colombia, for example, it's the Afro-descendant community that are impacted by these. So, I, I, I it's a really wide range issue, and it's important to have your voices to elevate the issue here today. We've had a number of hearings on this issue, for instance, since maybe within the last year, we ourselves have been highlighting it. As you heard before, I. I was the person um, leading the unit on economic, social, and cultural rights, and I'm, I'm no longer. We have a new champion and, and capable one, but because of indigenous rights and Afro-descendant rights, it, we have launched a report i'm not sure if you're aware of it on this very subject so your information and what you've brought to us and maybe your courage as well is very very important for our work and we will be very thankful for the documents that you have prepared and we'll be happy to accept them and also to say that um, what we have been doing in the rapporteurship is not only speaking directly to, to, to the countries where indigenous peoples are and Afro descendants are, but we also believe that the countries of origin, the countries where from where these companies come, that they should also be held accountable and we should be, we have been having meetings with them. To try to press the issue. Um, we, we believe that clearly development, industrialization, all of these things must have a human rights face certainly we've had hearings up till yesterday uh, not yesterday the day before on on some of the difficulties in terms of the legal framework but we do believe that questions such as extraterritoriality and state responsibility which are some of the obstacles in terms of human rights that these are really artificial constructs certainly i believe it artificial constructs in this particular context, and we should avoid trying to be excessively uh, legalistic. So, we are being urged to try to develop the jurisprudence to be able to treat with these issues um, in relation to the countries of origin, and we certainly will do our best as we do so, and the report will be an important first step. Um, I just have one or two very small questions. I would like to know whether you, as church leaders, have attempted yourselves to intervene directly with uh, authorities in what I call the countries of origin. So you mentioned Canada and so on. As I said, we've been having meetings. I think it's useful for your voices, the general voices, to be heard with them as well. From the point of view of the Caribbean, I am very concerned that this is an issue that is becoming increasingly important in the Caribbean. And I want, would like to know if you have a plan of action or whether you intend to, 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 to treat with that issue in the Caribbean, because we have many Catholics in the Caribbean, in particular Guyana, Belize, Suriname, but more recently, Haiti. We learned in a hearing this week about this same issue in Haiti, which is very interesting and new information for us. So, what plans you have to reach these devout Catholics? I believe it's even more this devastating the impacts of, of such actions in these small countries where the majority of the people are poor and vulnerable so i think that's an important area for you to work in and uh, the, the last point i want to endorse as well is the relevance of this issue to all peoples and i think most particularly of the right to water when i think of which is something which is of complete distress to me having made some on site visits in the region and seeing with my own eyes the negative impact on the right to water. Someone described it as universal imperative. I agree with you. This is not just an issue for indigenous peoples and for Afro-descendants. It's an issue that surrounds us all. So I certainly accept your invitation to create channels of cooperation, and I welcome you again and thank you. I'm going to ask my colleague, um, Commissioner Cavaliere, if he has any o other observations. Bueno, el tiempo eh, eh, que nos resta es eh, eh, muy limitado, entonces quisiera ser muy breve. Me sumo a los comentarios, quizá no de forma tan inspirada como este, cuando mi colega, comisionado Maruki, eh, hizo su intervención en el sentido de, de felicitar la presencia de ustedes acá, con todo lo que implica en términos del, del papel de las instituciones que representan. Uh, en sus trabajos en los distintos países en las Américas, en, en ese gran desafío que tenemos que hacer, justamente al hablar de las industrias extractivas, estamos hablando del modelo de desarrollo uh, y el desarrollo humano y el choque uh, entre el ser humano como centro de las preocupaciones, sean de la perspectiva religiosa o sea de la perspectiva jurídica de los derechos humanos. O sea, yo creo que hay una convergencia muy importante, por eso este, celebramos la presencia de ustedes aquí hoy. La pregunta que quería hacerles, este, eh, eh, ¿cuál ven ustedes, su perspectiva? Como dije, es, no es exactamente la, la misma, aunque como el, el comisionado Abanuki ha dicho, que muchos de nosotros acá, por nuestra formación, también eh, ¿no? tenemos formación católica, uh, pero la perspectiva de, de, de los derechos humanos no es exactamente la misma que la de, de ustedes. Entonces, ahí... Quisiera preguntarles cuál eh, ha sido o, o, o son los desafíos más grandes en el proceso, diría, de, de convencimiento a las distintas autoridades, sean de los estados gubernamentales o de las empresas, uh, en la necesidad de buscar formas de desarrollo que no atropellen uh, a los... Uh, a los pobres, a los indígenas, a las a la personas que, que viven en en, en, en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo usted ve ese gran desafío? Y ahí uh, devuelvo la palabra a, a la presidenta con esa única pregunta. Gracias. So we have six more minutes, and I can invite you to respond to the questions or to add to anything that you would like. Thank you. En primer lugar, a agradecer las palabras eh, y comentarios que han hecho que nos animan a seguir pensando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un papel y un rol muy importante en nuestras Américas. Con respecto a Guyana, Belice y Guyana Francesa, en realidad eh, son países muy pequeños pero muy significativos para la Iglesia porque el Papa Francisco dice que hay que ir a las periferias, hay que salir. Y estamos en un proceso en el Consejo Episcopal Latinoamericano de incorporar estas, estos tres países que están ahí. Porque sin duda alguna, por ser pequeños muchas veces no se les toma en cuenta. Pero la iglesia quiere ser muy, muy consciente de esto. Hace unos días hemos tenido los directivos en, en, del CELAM en Bogotá, una reunión, y que ha ido un, la, un representante de Guyana. Y realmente nos ha ayudado mucho a percibir que estamos todavía en ese camino de incorporar a aquellos que se consideran un poco como aislados, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Guyana, Surinam y Guyana francesa tienen solamente el 0.15% de los 6 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Amazonía, pero no por eso vamos a excluirlos, aparte de otros aspectos. Dejo a Monseñor Álvaro Ramacini de Guatemala que pueda también complementar y sobre todo responder estos desafíos eh, más grandes que enfrentamos como, como iglesia y también como sociedad. Respondiendo a la primera pregunta, en el caso nuestro de Guatemala, hemos buscado contacto en Canadá, sobre todo porque las empresas extractivas en Guatemala son sobre todo canadienses, hemos buscado el contacto para hacerles ver nuestra manera de pensar. En eso nos hemos articulado también con organizaciones cristianas, no católicas que nos han apoyado para poder abrirnos espacios y hemos sido muy claros en señalar nuestros puntos de vista, que ya ustedes los escucharon. En segundo lugar, eh, también hemos mantenido contacto, eh, sobre todo con Noruega, Suecia, porque ellos tienen inversiones eh, en lo que se llama el fondo de pensiones y que tienen inversiones en estas compañías extractivas. Hemos llegado hasta ellos para hacerles ver también los resultados eh, bajo el punto de vista de la ética, de lo que significa eso en el término de ganancias para ellos, pero males para nosotros. Yo creo que dos desafíos muy grandes son, primero, que realmente los convenios internacionales que los gobiernos ratifican, que firman, que se cumplan. Hablaba yo antes del convenio 169, que debe ser cumplido. Y que no se hace. Esto implica también cambios legislativos en nuestros congresos, y ahí sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte nosotros. El señor Banuki hablaba precisamente, hablaba precisamente de la de la judicialización y de los jueces. También en eso nosotros trabajamos. Y claro, el, el desafío más grande es ir logrando una transformación. Estructural de, de los modelos económicos que orientan nuestros países en orden a buscar la erradicación de la pobreza. Lamento grandemente que los objetivos del milenio de Naciones Unidas no se hayan cumplido tal como se había previsto, porque veíamos ahí como una herramienta para poder eh, lograr los cambios. Esos son. Eh, y esto tiene que ver con una justa distribución de la riqueza, tiene que ver con pagos de impuestos, tiene que ver también con más inversión en educación formal, con mayores oportunidades de empleo para jóvenes. Estos son los retos que yo veo. Le paso la palabra a Mauricio. Bien, hace menos de un mes estuvimos en Roma, en la emblemática sala estampa del Vaticano, presentando la Red Eclesial Panamazónica. Y esto no fue un asunto de de buscar mayor exposición o exhibición, sino para traer a, a la reflexión la importancia de trabajar con estos países de origen. Como ya se ha mencionado, la Iglesia tiene una fuerte presencia en lo que nosotros hemos denominado la otra selva. Y en ese sentido, con grandes competencias, redes como CITSE, con alta capacidad de influencia en ámbitos también como Parlamento Europeo y otros más, Cáritas Internacionales pontificio, Consejo, de Justicia y Paz, y ellos no están haciendo un servicio solamente a la red, sino que son parte fundamental de la propia red panamazónica. Ellos están trabajando y diseñando estrategias de incidencia en la perspectiva internacional en esa otra selva. Una selva sin la otra no tiene solución y esa otra selva quizás sea más compleja. Lo segundo en materia también de promoción de los derechos humanos, la propuesta que está haciendo esta red es una escuela para promotores y actores en materia de derechos humanos que pueda equipar a los que están ahí y que puedan ser ellos no nosotros en una próxima ocasión los que presenten sus casos acompañados con herramientas fundamentales y claras y que puedan ellos venir aquí también para tener una voz de denuncia y de presentación de su situación could... quiero dejar la palabra al, a monseñor boling de canadá que representa a todos los obispos de canadá Thank you, and thank you very much, uh, Madam President, for your for your question. In terms of the country of origins, uh, I, the Canadian Catholic Church has uh, engaged in an ecumenical uh, effort to call on the government to have an ombudsman uh, appointed who would specifically look into the mining industry and uh, charges of abuse against Canadian-based uh, mining companies. And. Uh, uh, we are here today, uh, along with uh, uh, American representatives, precisely to to stand in solidarity with this petition. Thank you so much. So once again, thank you very, very much for. We have another. Okay, this is sí. a, now we have yet. Yeah. Oh. Eh, le agradezco a usted, señora Presidente, y a los comisionados, pero quiero. Eh, permitirme hacer una, un recuerdo de un problema que yo como arzobispo de Huancayo en Perú, había muchos problemas con una empresa norteamericana que tenía una fundición de metales que según los datos del mismo Estado y de la empresa, el 99.9% de los niños menores de 6 años tenían como promedio 45 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Esto realmente eh, a mí, como pastor, me, me dio mucho coraje. Soy peruano, pero en mi país había esto con la permisión del Estado. Se ha avanzado mucho, estamos hablando del año 2004, 2008. Y hemos llegado en el 2012 al Congreso de Estados Unidos con el apoyo de los obispos de Norteamérica, eh, con el apoyo del señor Richard Cole, que está aquí presente, la señorita Cecilia Calvo de la Pastoral Social, en dos oportunidades. Hemos hecho también una audiencia en el Senado. Eh, y en el 2013 pudimos entrevistarnos con los altos funcionarios del secretario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Incluso fuimos al Parlamento Europeo. Pero ahora creo que hemos dado un avance. Ya no es cada obispo que va consiguiendo lo suyo, queremos unirnos todos. Y quiero agradecer de manera especial a Monseñor Bolen. Que es el, el director de la pastoral social y viene en representación de los obispos de Canadá y a Monseñor Timothy Broglio eh, en representación también de los obispos de Estados Unidos. Queremos estar unidos para servir y la autoridad en la iglesia que han hecho ustedes referencia, el mismo Papa Francisco ha dicho que la autoridad es servicio. Eh, al final quisiera darles una buena noticia en nombre de todos nosotros, usted señora presidenta me indicará en qué momento oportuno puedo hacérselo llegar. No. No. When is the proper time the translations and when is the appropriate time to please? Could you repeat? Ah no, exactly. The <laughs> translations just said a question, so I'm thinking yes. And we're very much happy to receive the good news. And once again, thank you so much, all of you, for this very important hearing for requesting it. And we certainly look forward to continued and strengthened collaboration as we as we can work on this issue, which we all agree is of great importance. This is the end of this hearing. Thank you again. Quiero darle la buena noticia. Bueno, eh, nosotros como CELAM, como Conferencia Episcopal, hemos tenido una reunión muy importante en Roma con respecto a la red eclesial pagamasónica. Ahí ha estado presente el famoso cardenal Claudio Humes de Brasil, que es muy amigo del Papa Francisco. Y él es el presidente de la Comisión Amazónica de los Obispos de Brasil. Brasil tiene el 67% de la Amazonía. ¿no? El resto de países, los ocho países restantes, te tenemos el 30%. Bueno, hemos nombrado al cardenal Umes como eh, presidente de la red eclesial panamazónica, a pesar de sus 81 años. Entonces, aquí tenemos una carta que le entregamos, el cardenal Lúmes y yo como presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad, una carta a su santidad. Y tenemos también las fotografías que hacen constar que personalmente le hemos entregado al Papa. ¿Qué dice, entre otras cosas? Porque ya sabíamos que veníamos aquí. Santo Padre. En esta ocasión nos dirigimos a usted por su próxima visita a los Estados Unidos de Norteamérica y ante lo cual le suplicamos que en su estadía en la ciudad de Washington, D.C., se digne considerar el realizar una breve visita a la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estamos convencidos que este gesto sería un importante signo de la preocupación y compromiso de la Iglesia en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos en las Américas. Y firmamos la carta, el Cardenal Claudio Humes, Presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonía, de la Conferencia Episcopal Brasileño, y el servidor... Eh, presidente del departamento de justicia y solidaridad del Cela. Entonces quiero hacerle Thank you so much. Excellent news. Excellent news. The commission will be very happy to receive the pope. Very honored. Thank you so much. Thank you.